Buenos días, Señor. Como todos los días, respondemos a tu cita de amor en tu Santa Eucaristía. Ofrecimiento diario por la humanidad. Padre bueno, sé que estás conmigo. Aquí estoy en este nuevo día. Pon una vez más mi corazón junto al corazón de tu Hijo Jesús, que se entregó por mí y que viene a mí en la Eucaristía. Que tu Espíritu Santo me haga su amigo y su apóstol, disponible a su misión. Pongo en tus manos mis alegrías y esperanzas, mis trabajos y sufrimientos, todo lo que soy y tengo. En comunión con mis hermanos y hermanas, en esta red mundial de oración. Con María te ofrezco mi jornada por la misión de la Iglesia y por las intenciones de la oración del Papa y de mi obispo para este mes. Intenciones del Papa Francisco para julio. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Intención de la Conferencia Episcopal Española. Por las familias y matrimonios en crisis, por diversos motivos, para que encuentren en el amor de Cristo la fuerza y la gracia que necesitan para seguir viviendo fieles a lo que los prometieron el día de su matrimonio. Y hoy, el día de San Benito, quisiera ser presente, Señor, una tercera petición. Por la comunidad de benedictinos que viven en Cuelgamuros, en su monasterio. Ayer compartía con el Padre Cantera, su prior, problemas, inquietudes, sufrimientos. En esa comunidad. Que nunca sean expulsados, Señor. Esa comunidad que ora, protege y acoge a todos los muertos de todos los bandos y a todas las personas que en la hospedería abren las puertas para que encuentren unos días de paz, de oración, de alegría y de encuentro con Cristo, Señor. Bendícelos. Santifícalos y que sean fieles. les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedan a tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimente constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.